Les iba a contar una anécdota. Pues hazlo. Pero el problema, Diego, es de que en este momento me siento indispuesto para platicarles esta anécdota. ¿Quieres que ir a la junta con los chinos? ¿Para no decir que vas a ir al baño? No, lo que pasa es de que, reitero nuevamente, tengo anécdotas de las cuales realmente no me siento orgulloso. Y la verdad es que esta es una de esas, es otra de esas, güey. Entonces, no pasa nada, me da pena, güey, o sea, perdón, güey, pero todavía tengo un poco de decencia, güey. Aunque no lo parezca, ¿sí? Quieran o no, sí me da pena todavía algunas cosas. Nadie te juzga, papá. Yo lo sé que nadie me juzga. Mira, tienes casco. Es que es feo, güey. Es que no se vale, güey, porque, o sea, son pinches cosas, güey, que pues no deberían de pasar, güey. Mira, nos dicen, prometemos no decir nada. Promete no decir nada. Y si el Diego está pendejo, no le creas, Drax, sí, por ahí, totalmente de acuerdo, casi me dejo convencer. Pues sí, tienes razón. Es que no mames, güey, es que la neta sí está cabrón, güey. Sorpréndenos, que rompe tus expectativas. Bueno, güey, ahí les va, güey. Pero no quiero comentarios sordaces, culeros. Es neta, más, cuéntalas sin ver el chat. Mira, güey, es que no, la neta no, güey. Mira, estaba yo en la universidad, güey. Y mira, son de las pocas veces que cuando tú llegas a un lugar como nuevo, pues obviamente, pues llegas todo pendejo, ¿no? O sea, así como que pues eres el novato, al güey que le escupen, al güey que pues acá, ¿no, güey? O sea, se quieren pasar de verga, le quieren aplicar lo de, ¿cómo se llama? Lo que ve por aceite en polvo a la cocina y todo eso. Y pues yo los mandaba a la verga, ¿no? Porque les decía que pues esas madres, pues no mames, güey, yo me las sé desde antes en que nacieran. Y pues hubo una ocasión en la cual pues me empezaron a hacer bullying, güey. Los pinches güeyes mamadores del tercer o cuarto semestre, güey. Y yo dije, ah, pues órale pues, hijos de su pinche madre, güey. Y sí, güey, o sea, se empezaban a pasar de verga. Un día agarraron pintura de esas de las del estacionamiento, que es color amarilla, güey. Y me pasaron la pinche brocha por atrás, güey, en mi pantalón de mezclilla delante de todos, güey. Y yo, ah, órale pues, hijo de su puta madre, bien pasado de verga, güey. Va, güey. Y luego me dejaban ahí, ya ves que luego ponen un muro de minutas. El muro de las minutas, güey. Pues ahí, pegaban, cosas ahí con, me tomaban, foto, fíjate, con todo y foto, güey, me ponían foto ahí, güey, y ahí ponían unas descripciones, digo, estaban cagadas, güey, yo la neta me burlaba, güey, ¿no? Me daba risa, porque estaban buenas las descripciones, güey, ya sabes, ¿no? Este güey se llama Drac, ¿cómo se llama? Tiene un huevo más chico que el otro, y responde, se nos perdió, si lo encuentra, denúncielo y su pinche madre. Ya sabes cómo es la pinche banda culera. Y así estuvo, güey, o sea, me traían neta, güey, o sea, todo lo que fue el primer pinche semestre, güey, me traían a pan y verga. Y me acuerdo muy bien que antes de terminar el semestre, se dio una oportunidad en la fiesta de la facultad, güey. La hicieron ahí abajito, ahí en la Placilla Roja. Carece de sus facultades mentales y mamadas así. Sí, güey, ándale, güey. Llega un momento en tu vida, güey, en el cual te hartas de tantas de esas mamadas, güey. Que dices, ¿sabes qué, güey? La neta, no la voy a hacer de pedo. Me voy a serenar, güey. Yo no les dije ni les hice nada, güey. Sobre todo el pinche chacal, ya sabes, güey. El pinche líder de esos güeyes, ¿no? Pinche güero desabrido, el hijo de su puta. ¿Cómo me juegas, hijo de su puta madre, güey? Por lo pinche güero que estaba el güey. Y dije, ah, pues órale, güey, va, no hay pedo, güey, va. Y no le decía nada, güey, ni hacía nada, ¿no? Bien culo. Y recuerdo esa pinche fiesta, cabrón. No sé por qué me acordé de una película, güey. Y dije, ok, pues que empieza, güey, ¿no? Ya sabes, güey. Yo ni siquiera estaba invitado, o sea, decide culeros, güey. Ni siquiera me habían invitado, güey. Pero yo dije, ah, pues órale, güey. Va, güey, entonces yo haz de cuenta que llegué con una gorrita. Y recuerdo muy bien traer una especie, no les voy a decir qué era, güey, la neta no les voy a decir porque luego mandé putos, de hecho no quiero decirlo porque pues obviamente
pues es incitar a estas cosas del odio, cabrón. Entonces, traía yo en mi bolsillo una especie como de manteca color café. Esta manteca de color café la compras en la tlapalería. Y pues estaban acá, güey. O sea, yo nada más lo estaba cazando, güey. Y fue justamente cuando estaban así en su pinche bolita, güey, y de repente se pasan a bailar, ¿sí? Que agarro, güey, y que veo su pinche vaso y dije, de aquí soy, güey. Me acerco y le arrojo un pinche trozo de esa manteca, güey, en el puto vaso, güey. Y dije, ahora sí, hijo de tu pinche madre. Va, güey. Esa madre, al contacto con los líquidos, se disuelve, güey. Es incolora y sin sabor. O sea, no huele, no tiene color, no cambia de color y nada de eso. Entonces, termina el güey, yo me quedo cerca y se toma la madre esa, güey. Y me vio, güey, y me empieza a cargar la pila y yo, sí, güey. Entonces, el güey empieza de bullying. Y de repente veo como que hace medio gestos, pero como que no le... como que algo no le había afectado, güey. Y yo dije, ah, ok, güey. Y así pasó como una hora, güey. Dije, este hijo de su pinche madre se va a ir, güey, y mi puta venganza del semestre va a valer verga, güey. Ya estaba yo bien decepcionado, güey. Y se le iban a seguir, güey, en otro lado, güey. Todavía había un chingo de gente, güey. Entonces dije, no mames, güey. Al chile chingue a su madre, güey. Aunque me voy a aventar unos putazos, pero al chile estos putos me la van a pagar, güey. Ya se estaba juntando la bolita. Se hace la bolita alrededor de él porque estaba dando unos boletos, güey. Cuando se empieza a hacer la bolita, para que empiece a dar sus boletos del güey de donde va a ser la fiesta que él estaba invitando, sí, agarro y me le pongo por atrás, cabrón. Y dijo, de mí te vas a acordar, hijo de tu pinche madre. Y fue en ese momento, cabrón, que el pinche diablo me llamó, cabrón. O sea, tuve una epifanía, güey. Imagínate, güey. O sea, espérate, güey. Tengo que prender la luz. En ese momento, güey, llega la epifanía, cabrón. Son de esos momentos en tu vida que todo se empieza a alentar, güey. O sea, este güey estaba entregando los boletos y haz de cuenta que yo le hice como el de Cyberpunk, güey. Todo se congeló, cabrón. Y yo nada más me movía así como un cabrón, así como diciendo, güey, solamente se me ocurre una cosa, güey. La velocidad del pensamiento, cabrón. Así, güey. Atrás, güey. Me agacho, güey. Así, güey. Una puta eternidad, cabrón. Un sacacacas especial, güey. Y en ese momento, cabrón, todo vuelve a la normalidad. Y de repente, cabrón, siento caliente los dedos, güey, que estaban adentro. Y de repente me llega un pinche tufo, güey. Mis dedos salen así, güey, de un pantalón de esos de nylon con algodón, güey, delgaditos, cabrón. Puta, todos los pinches dedos mojados, cabrón, de un café. ¡Ah! Que le hago así, güey, y aquel güey, todo el arco del triunfo que se empieza a poner café, güey. Y yo con mis dedos así, güey. ¡Ah! ¡Su puta madre, güey!
¡Qué puto asco, güey! Yo... De aquel güey. Que se agarra así, que sube el fundillo. ¿Sí? Inmediatamente toda la pinche caca, güey, se le empieza a salir por el pantalón, cabrón. Hijo de su puta madre, güey. Lo que pasa es de que el pinche purgante le había hecho efecto, pero de alguna manera el güey traía como tapado el yoyo. Entonces le faltaba un pequeño toquecito. No, pues no mames, güey. O sea, toda la pinche caca que traía, yo creo que acumulada de 3 días, 4 días, no había cagado el cabrón. Ahí, cabrón. Todos gritando, güey. Todos... ¡Cala! Porque una peste, güey. Culera, güey. Culera. No, güey. Yo con los pinches dedos así, güey. No mames, güey. O sea, yo todavía... Fíjate, güey. Si lo pienso desde esta forma, el más afectado fui yo. Porque recibí el chingadazo de frente y mis dedos estaban mojados de su mierda, güey. Entonces, realmente yo salí afectado por esa situación, güey. O sea, yo aquí la única víctima fui yo. Ese cabrón se vaciaba ahí, güey. Se vaciaba, cabrón. O sea, no dejaba de salirle la mierda, güey. Por los lados, así... ¡No, hombre, hijo de su puta madre, cabrón! Todos se salieron, güey. Yo me salí, cabrón. Ese cabrón nunca supo quién le sacó la mierda. Nunca se enteró porque todo estaba en una pinche bolita. Todo, güey. Como todo el mundo estaba ahí pegado con él para sacarle. Yo me acerqué por la parte de atrás, me bajé y le hice el sacacacas. Y fue en ese momento, pero para mí fue tan lento que realmente había pasado muy rápido. No, hombre, pues sí, le había hecho la limpia al hijo de su pinche madre. Fue un arma de doble filo. Me tocó perdigón, cabrón. Y yo, puta madre, cabrón. Yo me salí corriendo, cabrón. Me fui todavía caminando hasta los otros baños del otro lado de Upita, ¿sí? Para irme a lavar los pinches dedos, güey. Y todavía me olían a mierda, cabrón. O sea, prácticamente salí, me compré de un pinche jabón sote, güey. Y me tallé así los pinches dedos para quitarme el puto aroma, cabrón. Hijo de su pinche madre, güey. Desde entonces le decían el cagón o el cacas, güey. Ese güey dejó de ir a la universidad, güey. Se tuvo que cambiar, yo creo que de carrera o se fue de, no sé qué chingados hay, hecho de su vida ese güey, pero no sé, güey, o sea, dejó de ir. Pues que el pinche, ahora sí que le tocó el bullying culero a él, güey, y sus güeyes jamás, los pinches compitas con el que estaba, jamás me volvieron a decir algo, güey, jamás, güey. No, pues es que no mames, güey, pero sí, el pedo es de que yo le saqué la mierda, güey, y a mí me tocó, güey, la pinche caca, güey. ¿No? Entonces estuvo muy cabrón, güey, yo la neta, güey, y desde entonces tengo esa manía, güey. De que cuando... Y es en serio, es un tic que me quedó, güey. Cuando yo veo a alguien que se está... O que está zurrado de los pantalones y de los calzones... Lo primero que hago es esto, güey. Así como que... Neta, güey. Neta, güey. O sea, yo tengo esa pinche manía, güey. O sea, si veo a un niño cagado de los pantalones, güey... Lo primero que hago es esto, güey. Me huelo luego los dedos, güey. Antes no te llenó la cara. Sí, güey, antes. Afortunadamente el pinche pantalón paró el putazo, güey. No, fue una mamada, güey. Y es por eso que son cosas de las que no me siento orgulloso. Full trauma. Ni pedo, güey. Me salió ya. Lo adelgacé como 70 kilos, güey. Además de ingeniero proctólogo. No, sáquense la goma, güey, ya. Ahí le voy a parar, güey, porque ya tengo la pinche manía de estarme... Oliendo los putos dedos, güey. A ver si no me quedaron llenos de caca de ese cabrón.
Muchas gracias por haberse quedado a escuchar esta Pancho Ventura.